Se llama Terminus of Unreal Dark Side. Y fijaros, le damos. Y tiene, bueno, un modo igual de todo. Easy, normal, hard, ultra rare. Bueno, Unreal mode. No me mates con tomate, mátame con bacalao. Usted no me mate con tomate, mátame con bacalao. Usted no me mate con tomate, mátame con bacalao. Usted no me mate con tomate, mátame con bacalao. A ver, esta no me deja elegir y esta no me deja elegir ningún estado. No sé si esto será cuando el juego esté completo. Ok, así que vamos a jugarlo con Reimo, que son los dos. Nos lo vamos a jugar con los dos, ¿vale? Tanto con Reimo como con Marisa. Así que vamos a darle, a ver si os gusta. Pues se mueve, echando un ratillo, algo corto. Fijaros, disparo abierto, disparo concentrado. Mira mi huevo. Mira mi huevo. Mi huevo está excitate. Claro, qué musiquilla más guapa. Muy bien hecho esto. Papos, borritos, linguini, perecini, martini, bikini. Simplemente logopeas. Logopedas. Ahora tu vida está más excitante. Vosotros estáis excitate. Cualquiera lo hace. Buenas noches. Buenas noches. ¿Eso que ha sido? Que entra y dice, cuando quiera lo hace. Mira mi huevo. Mira mi huevo. Ahora tu vida está más excitante. ¿Eso de quién es ese audio? Cebollas te hacen llorar, me hacen llorar, no me hacen llorar. No, mira la cebolla. Eso parece portugués o brasileño. Lo hace. Esto es un anuncio de Teletienda. Ah, por ni idea. Mi zorra. Pues nada, yo antes de cenar me voy a poner un poco al Skyrim. Anoche estuve jugando al Tortuga Ninja con él cuando todo el mundo se fue. Me preguntó, oye, ¿tiene el Game Pass? Y dice, sí, tiene el juego de las Tortugas Ninja. Y me quité del ordenador y me fui para el equipo y estuve un rato hasta las 2 de la mañana jugando con el Daniel Juan. Sí, claro, Daniel Juan no tiene prisa, si está en sus salsas ahora. Claro, sí. Si está claro, si él es, ¿cuántas horas son? ¿7 horas menos? Claro. Sí, ellos 7, sí. Sí, entonces claro, yo le dije, mira, me quedo hasta las 2 de la mañana y ya está, porque si no. Vale, estuvimos jugando a las tortugas y. Hostia, el cabrón, ¿cómo se la sabe? Es un máquina las tortugas ninja. Hombre, si es del mismo día que salió, ya le estuvo metiendo caña y cada vez que se mutea se pone un gapo. Sí, y no, se lo sabe de memoria. Y intentando hacer los logros, ¿sabes? Intentando de cada pantalla hacer los logros. Hostia, tú, pero que se sabían los patrones y se ha pasado el modo arcade ya, ¿sabes? Con un crédito, me parece, que no. Uf, madre mía, qué máquina de matar. Y de combo, una barbaridad. Combo ahí, vamos, la ha metido caña bien metido. Pero bueno, en fin, una máquina. Lo agregué al Game Pass. Por cierto, Miguel Ángel, cuando quieras jugamos, cuando tenga lugar. Eso ya tiene que ser a partir de miércoles. Miércoles, bueno, miércoles, ¿a partir de qué hora? Por la noche. Por jueves.
Por la noche, vale. Ok. Pues nada, y así le damos que es Dani Juanin. Pero también. Tortuga, ¿queréis jugar a las tortugas? Hombre, tortugueando con Babunga. Hombre, si se puede jugar hasta 6. A ver. Una cosa, bueno, claro, Moga, a ti no te mola. Entonces, a lo mejor es te iba que no me mola que yo lo que es no tengo el Game Pass, chiquillo. No, pero es que está de oferta 3 meses por 1 euro, el Ultimate. Sí, bueno. Yo no y le ahí. Pones que, bueno, si te apetece. Tiene, yo lo que hice cuando me cogí la oferta del Ultimate, que el Ultimate es el premium de lo mejor de lo mejor de Game Pass. Yo nada más lo he hecho las 2 veces. Cuando me lo he activado, los muy cabritos de Microsoft te ponen la renovación automática para cuando se te acaben los 3 meses, ponerte la tarifa normal. Entonces, yo lo que hice es no quitar renovación automática, ya está, y listo. Si te apetece, si no, no, ya está. Simplemente por tener uno más para jugar. Y como eso. Te puedo jugar desde la nube también. Si tu PC no da para el juego de turno. Se puede jugar desde la nube. Que no lo mueve tu PC, lo juegas desde la nube. ¿Me explico? ¿Mogué? Que sí, que te escucho. Ah, vale, es que no te había escuchado. Vale, vale. Vale, vale. Entonces, pues nada. Yo es que se lo digo a la gente, pues si le apetece. Yo es que la tengo hasta enero. Claro. Si por jugar algún jueguecillo de consola para desconectar un poco, mejor esto con el Fallout 76, lo estoy pensando. Sí. Y entonces que el del Rine lo abandonaste, pudo sí. Contigo, ¿no? Sí, pero ya no me estaba divirtiendo. No, porque ese juego da igual lo fuerte que seas, te chuscan, ¿no? Pues claro, te chuscan. Yo a nivel 120, voy a. Y da igual, ese juego es un Dark Souls en toda regla, que da igual lo que sea, lo que hagan. Sí. Fijaros, gente, el boss este de aquí. Qué guapo está, es que está chulo este juego. Pasé una demo. A ver, espérate, que ¿estás compartiendo pantalla? No, estoy en directo. Ah, que estás en directo, vale, vale. Pues espérate, pues voy a. ¿Pero con qué ordenador está? ¿Yo? ¿Y con el nuevo? Con el grande. O comparte pantalla. Claro. No, bueno, yo voy a hacer una partida mientras. Voy a compartir. No, aquí con este ordenador. ¿Dónde era? Vamos, te hace la comida, te hace todo, vamos, te hace hasta de cenar. Es una máquina de matar. Sí, hombre. Fijarte, ya ha cargado todo. Venga. Vamos a seguir igual. A ver, que mire. Intenta ponerme a jugar. Enseñado dos demos jugables y están muy guapos. Hostia, tú. Qué guapo ese de Sutenán, ¿no? Muy bonito, tío. Un trial. Te deja jugar las tres primeras fases. Sí. De Steam, ¿no? No, este de otra página. Se llama Bullet Forge. Sí. Hacen juegos, lo suben la comunidad y eso, de este género, porque son todos así de este estilo. Subiendo ahí. A mí como me gustan mucho. Los Sundanar, para ti es un patio de recreo. Para jugarlo, Sí, sí, pero claro, pero a ti como te gustan los Sundanar, como le da a los Danmaku y toda la pesca, pues claro, tú disfrutas como un enano. Y una demo jugable, Fijaros qué juego la ha hecho la gente. Sí, sí, no, la inventiva de la gente. Brutal. Que se ve, y aparte que se ve. Sí. Bueno, pues. Digo, mañana mirar, al Fallout, no sé. Lo mismo mañana no, es que tengo que enseñar todavía una fase extra del otro que he jugado y tengo varios pises que hacer, pero como me voy de vacaciones y eso, pues también quiero jugar otras cosas, aunque me guste mucho esto.
Oye, Miguel Ángel, que no te he preguntado de qué curras, que no te he preguntado. No, yo soy pensionista. No. No lo sabía. Ah, pensionista, vale. Pues nada, iba a decir que voy a mirar, porque la de Mobile, lo de Obi-Wan, el último episodio no ha salido todavía, ¿verdad? No he mirado. No he mirado, a ver, yo voy a mirar, por si acaso. Solo que yo ayer, todos los días que tuve, yo he estado todos los días descansando, tío. Bueno, la gente que estáis por ahí, ¿qué os parece este? Una maravilla este juego, ¿eh? Sí, ahora que sí. Muy bonito, muy colorido. Buena, director Vicio. Hola, Javi. Vale, y brujería. Ahora hay que meterse aquí por los cubos. Yo digo, el boss este que sale de aquí, de... Muy, muy, muy chulo. Ahí me pego aquí. Voy limpiando. Una vidita extra, perfecto. Ahora sale otra vez. Voy con el disparo, con la chica que va con el disparo teledirigido. Un ritmo. Fijaros que ve, que se ve precioso. A mí me parecen fuegos artificiales de mi pueblo. Pero esto es lo moderno de hoy en día. ¿Sabes cuántos juegos de estos hay? Lo mismo hay más de 50 o 100. 100 mínimo habrá de estos juegos, de este estilo, así como este. Fijaros si no deben de ser muy malos cuando la gente lo hace y todo. Este es el boss, este es el boss de la tercera, tía. Va aquí con el paragüilla, ¿lo veis? A ver si soy capaz de hacerlo, venga. A ver si me miro en un disco duro, me voy a meter todos los juegos ahí, tío, porque... Pues este es... una demo trial de las tres primeras fases y me parece muy bueno este juego. Después probaremos con Marisa. Fijaros, ahora se transforma. Parece aquí. Buena, Jorge, mira, parece una caballero zodiaco, tío. Qué guapo. Ahora se ha enfadado la tía. Qué bromea, es que no moja, madre mía, tío. Una chusca, no lo he visto. No lo he visto, tío. Todos los José por la gente, por los jugadores así buenos, pues después ver los enlaces donde lo cogen y dice, hostia. Ahí sale, venga, todavía no se ha acabado, ¿eh? Y
se meta el bono ahí. Pasado con la última vida, pero me lo he pasado. Buenas, Mogue, ¿qué tal te fue ayer? Por ahí te pregunto. Ahí estuvimos aguantando el tirón. Más pesado que era, tío, macho, la mierda esta. Más pesado una vaca en brazos, ¿no? Sí, tío, qué pesado, ¿verdad? Me gustaba quedarme en mi casa. Bueno, ahí lo tenéis. Terminus of Unreal Darkseid. No me dieron nada, tuve que venir a mi casa a comer yo. Ah, ¿qué dices? ¿No te dieron ni un bocata ni nada? Nada, nada, tuve que venir yo a mi casa a comer yo. Madre mía. Una hora de mierda para comer. Vamos a echarnos la siguiente gente, vamos a jugar con... No sé si me habrá desbloqueado alguna, no creo. No. Tenía ganas de probar estas dos, ¿eh? No me va a dejar probarlas. Bueno, pues vamos a probar con Marisa. A mí no me dieron nada. A tu casa, come. Y encima la que me tocó de presidenta, una hora. Cuando llegué yo le digo, una hora, vamos, le da tiempo, vamos, a mí no me ha dado tiempo a nada. Yo me ha dado tiempo a comer, a lavarme los dientes y poco más, ¿eh? No sé qué, no sé cuánto. Y ahora cuando fueron ellos una horita, se dieron cuenta de que una hora no te daba tiempo para nada. Es verdad, no da tiempo. ¿No has visto? ¿Visto? Mm. Ahora, ya me lo monté yo mejor que ella. Ellos son locos muchas cosas. Yo no escribí, vamos, nada más que firmé. Taché allí y yo me pusieron con la de esta para tachar. Se me hizo a las 9:30 por ahí. A las 9:30 terminamos. 9:30. Y la presidenta se tuvo que ir a llevar los papeles al juzgado, así que... Claro. Esa terminaría a las 10 por lo menos. También le pagaban bastante. Vale, pagan lo mismo, ah, también, ¿eh? Ah, ¿lo mismo? Ah, me voy a pensar por cada uno por ser... Qué va. Ahí hay categorías, hace lo mismo. Ahora, no veas lo bien que se lo montaron algunos. Allí... Eran todos suplentes menos yo y el otro vocal que tenía que estaba al lado mío, bueno, al lado mío, en la otra punta de la mesa. Los demás todos suplentes. Y el que estaba allí, que era el que estaba a cargo de eso, era de la agencia tributaria. Bueno, no os preocupéis que ya tomo yo nota. Y tú tomas nota, pero como no los multen, de nada sirve. Seguramente los multarán. Por no cumplir con tu deber. Ah, por haberse ausentado, ¿no? Claro, si no tienes justificante y te ausentas, te multan. Tienes hasta pena de cárcel. Pues no. Tienes que ser muy muy justificado, ¿eh? No te vale cualquier cosa. A ver, chaval que estaba allí que estaba de segundo vocal de mi mesa, llega allí diciendo, no, traigo aquí un justificante de mi profesor que mañana tengo examen, y dice, no, esto no vale. Te tienes que quedar. No vea el chaval, a ver, no me tengo, dice, no vea, tengo examen. Mañana lunes y el miércoles. Yo
no, pues lo que hay. A quedarte. Y encima que habían faltado todos los... casi todos. Vamos, que si gente no se queda, ¿eh? Porque mandan hasta dos suplentes. Una al vocal y yo lleva, y yo delante, detrás mía había dos suplentes. Y estaban allí esperando a que llegaran los vocales, los primeros, ¿sabes lo que digo? Escrito porque llegáramos. Claro, para poder tirarse. Pero eso pasa y pasará siempre. Cada uno haga lo que quiera. Están deseando para ver si te tienes. Claro, si tú vienes la persona que está, ya no te tienes por qué quedar. Entonces, claro, los suplentes están ahí al acecho. Dice, a ver si vienen y me puedo pirar. Ellos sabrán, el que no haya ido, ellos sabrán. Sí, claro. Yo... yo no cumplí. Que... cabechugue. Yo cumplí con mi deber. Claro. Y yo, y yo tenía, vamos, no tenía ganas de estar allí ni mita. Porque no era tu quedita tan cabrón, macho. Y encima la silla es incómoda, tío. ¿No? Vengamos, vos. Bueno, allí la que le tocó de presidenta de mi mesa estaba súper contenta, voy a decir, diciendo, mañana tengo que trabajar, no sé qué, no sé cuánto, voy a tener que pedir día libre, y llamó y pidió el día libre, porque estaba en el hospital la mujer, y le dieron el día libre. Pero es que encima, fíjate tú, si son cabrones, que después tienes derecho a, al otro día, debe tener día libre entero, te dan cinco, te dan por ley 5 horas nada más. Pero digo, tío, pero encima, digo, ya, ya que te da que te den el día libre, porque es que encima explotan laboralmente. Tú piensas, yo, aquello se supone que empieza a las 8, yo me levanté a las 7 menos cuarto. Tú ahora empiezas a contar horas de 8 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Sin contar la hora que yo me desperté, a 9 de la noche, a 9 y media. Mm-hmm. Cuenta ahí, ¿cuántas horas son? Son 13 horas, ¿no? Allí, a eso tendré que hacer un par de turnos, tío. No que se lo coma todo una persona, nada más. El mismo. Claro, tendría que hacer turno. Es decir, bueno, pues hacemos un turno por la mañana y un turno por la tarde. Tío. Y después te, no, te, no es que te den una millonada, que son 65 euros nomás. Sí. Venga, vamos a la última gente. Yo aquí estoy concentrado en lo mío. ¿Y pago de qué? 65 euros. Y no te, y a mí no me lo han dado en mano, ¿eh? Tienes que ir con una cuenta de banco para pa que te lo den, para que te lo paguen. Y ahora un par de semanas para que te lo paguen.
una semana o dos, vamos a ver cuándo lo paga encima. No, eso, esto está claro. Para que vaya, no tarda, pero para... Sí, 5 euros más, ¿eh? Allí pusieron un montón de mascarillas. Allí con las dos manos cuento la gente que entró con mascarilla. Yo no me la puse tampoco. Allí teníamos nosotros mascarilla, guantes, gel hidro de esas para las manos. Después yo me llevé 2 bolis y un bote de gel, y se para la casa. Pues van a quedar allí. Mascarilla ni Dios, ¿no? Mascarilla nadie. 10 personas como mucho en todo el día. De 600 personas, 10 personas como mucho. Y hay gente que entró con mascarilla, se la quitó, vamos. Yo no me la puse. Y yo solo soy de los que se la pone, ¿eh? Pero ya a mí me daba ya cosas y encima allí había 2 puertas bien abiertas y no creo yo que... Ah, si me pongo malo pues no me aguantaré, pero vamos. Yo estoy vacunado y todo. Sí. Ah, pero la intervención del ayuntamiento será de otra cosa. Esto de las elecciones, te digo yo, te dice 65 pavos. Sí. Que te deberían de dar 100 pavos, porque no son 8 horas de trabajo, son más de 8 horas de trabajo. Es decir, estamos de acuerdo que está allí sentado, pero es que está allí sentado tanta que no veas. Ya tenemos un mosquito para quedar de acuerdo. Venga, vamos a vos. Venga. Pero todos los días hay que estar muy cómodo, que yo no puedo estar sentado tanta hora, tío. A mí me duele, a mí me pasa como Jordani casi. Me duele la pierna y todo. La próxima vez voy al médico y se lo digo. Me dolía las piernas que no vea, tío. A la última hora ya. Prefiero haberme quedado en la casita. Ahora los 65 euros por lo que me lo gastaré en algo que me haga falta y ya está. Es lo único que voy a sacar, pero bueno. Hostia, se ha transformado, tío, aquí con este personaje se ha transformado aquí en una. Y allí nada más que entremos, la gente que estaba allí nada más que protestando, los que, claro, como le he tocado los suplentes protestando todo. Ah, no sé qué, no sé cuánto, lo que hay, lo que te he tocado. Que te diga. Digo, yo soy titular y aquí estoy. Coñazo, después tenés que estar contándolo todo. Menos mal que no fallemos mucho, que nos descuadró en un voto y era que habían echado un voto blanco en la casa de los sobres. Y yo flipo con la gente. Los de la otra mesa, uy, que os ganamos. Que aquí han votado 180 y tanto. Y yo diciendo, fíjate usted. Me importa a mí que hayan votado ahí más gente que aquí. Pues más habéis trabajado que yo. Felicidades. La gente, tío.
Flipalo, tío. Aquí han votado más que ahí. Digo, bueno, ¿y qué? La gente se aburre. Antes son tontas, vamos, la verdad. Pero no sé lo que había que hacer. Vamos. Bueno, pues nada, gente, juego pasado. Bueno, juego pasado. Lo que hay. ¿Qué os parece? Pues claro, yo creo que a los que ya le tocó una vez, lo deberían de tasar y que le vaya tocando a otro. A mí me ha dicho un amigo mío policía de que después puede ser de que a los que no haya, a los que hayan faltado, lo llamen otra vez. Que hayan tocado de primera vez, puede ser que lo llamen otra vez. No estoy seguro si vas a hacer, pero bueno. Así me llamarán a mí. Otra vez, yo que no me llamen otra vez. La verdad. Yo prefiero que no me llamen, tío. Bueno, gente, pues yo voy a llegar hasta aquí, ¿eh? Porque mi intención era enseñar los dos triales que os he enseñado. Y nada, estoy muy contento. Me parece un juego muy, muy chulo, muy bonito los dos. Me faltará enseñaros la fase extra del otro. Y ya, pues no sé si... Y me falta hacer algunos bises más de otro que tengo por ahí. Y no sé. Ya. A lo mejor dijeron, bueno, este tío nos falló, vamos a llamarlo otra vez. No me extrañaría ni un pelo, macho, de que vayan así, porque en verdad eso es un ordenador lo que lo hace, deberían detachar y de llamar a otra gente que le haga más falta. Otras veces no es normal. No. Ah, allí entró una amiga mía diciendo que ya la habían llamado otras veces. O sea que no me extraña, ¿sabes lo que digo? Yo que no me toque más, de verdad, ¿eh? Pues bueno, señores, pues yo voy a llegar hasta aquí. A no ser que quiera el Mogue hacer algún directo o algo que esté comprometido con la causa, yo ya por mí, yo ya he cumplido. Mi intención, gente, era enseñaros los dos demos triales que quería. Yo no voy a hacer nada. Que no sé si os ha gustado o no ha gustado, pues ya hemos puesto ahí a hablar y eso, no sé si... Pero bueno, mi intención era enseñar estos dos demos triales. Y se ha acabado, gente, pues no sé. Sí, yo sé, sí, eso lo hablé con Mogue, que deberían de llamar a la gente que esté parada o, y que no repitan siempre los mismos, eso está claro. Soy de los que pienso así. Yo también pienso así. Que seguramente que habrá gente que lo necesite y que no tenga que estar, que no le importe estar, pero bueno. Es que tendría que ser así, es que tendría que ser nada más que a los que están parados. Pero supongo que habrá o lo tendrán así. Lo que pasa es que eso por ley es así. Todo el mundo tiene la obligación esta. Pues lo que hay. Pues bueno, gente, pues no sé si estará, no sé si había, no estaba el, no está Nanorro, ¿no? Emitiendo, gente. No, Nanorro terminado. Dice que al paisano le pagaron a los 3 meses. Pues a los 3 meses. Madre mía, macho. Pues, madre mía. Pues que tú estés currando y que te paguen a los 3 meses, oye, tío. Es una vergüenza, porque tú deberías de cobrar el mismo día o en la misma semana que tú has hecho el trabajo, tío. No, eso deberían de pagarte en el mismo día que te metiste. Dan la orden y se acabó. Que eso es nada más que meter un papel y pagar, que antes lo pagaban en mano. Sí, sí, sí. Pues bueno, gente, la Junta paga los 3 meses, eso es lo que hay, pues sí. Pues sí. Mierda. Te pegas y te pagas para nada. Pues bueno, Tortolito, yo voy a cerrar el streaming, no es por nada, porque voy a editar los vídeos mientras estoy aquí y ya está, ya os digo, era algo cortito para enseñar esto y el nada. Transporte no. ¿Eh? Que dice que es del transporte, yo lo fui en mi coche. Vamos, yo podía haber ido andando, pero yo fui en mi coche porque yo sabía que después al mediodía, a la hora de la comida,
con el Solano, no veas tú, iba a pasarlo bien. Entonces digo, no, me voy en el coche. Y después cuando terminé, me lo agradecí de ir en el coche. Me decía, la otra que ha venido en el coche, digo, hombre, pues claro. Y vive ahí al lado, pues después había que no se arrepentiría de haber ido andando. Pues bueno, gente, corto el chiringuito, ¿vale? Que me voy a poner a editar los vídeos. Una gracias a la gente que ha entrado aquí hoy en el directo, tanto aquí al señor Juan Lucar, como al señor Mogue, y a los que habéis estado por ahí, que espero que os haya gustado. Ya digo, era algo normalico, algo sin muchas pretensiones. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente directito, ¿vale? Portarse bien y nada de sabestate, ¿eh? Que si no se os caen las manos a trozos. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.